Hola, ¿qué tal a todos? Llegó el famoso capítulo 9 de Game of Thrones, la batalla de los bastardos. Estoy todavía bastante emocionado con lo que acabamos de ver. En serio, fue como excelente el episodio. No sé si fue de los mejores, me parece que sí, que entra en el top 3. Si no entra en el primero, pega el palo, porque teniendo la boda roja detrás es algo complicado, pero me parece que técnicamente hablando este episodio fue excelente porque tuvo muchos extras, tuvo muchas batallas, muchos efectos, tuvo también este plano secuencia de, no sé, 5 minutos dentro de la guerra. Se notan algunos cortes en el medio cuando pasan los caballos, pero es casi que ni se ve. Yo recién los noté en la segunda vez que la vi. Si tienen la oportunidad de ver el capítulo dos veces, traten de verlo porque no tiene desperdicio ni lo que pasa en Meereen y ni lo que pasa en el norte. La verdad es que, en serio, fue un gran capítulo. Se dividió el capítulo en dos, se dividió en una especie de canción de hielo y fuego. Si bien estas no son las batallas más importantes que seguramente peleen, me parece que todavía queda una muchísimo más importante y que esa será la verdadera canción de hielo y fuego. Pero me parece que se podrían cantar canciones sobre estos hechos, porque además pasaron en días casi uno atrás del otro. No sé si estamos en los mismos tiempos, pero me parece que sí, que pasó uno hoy y el otro mañana, ponele. Así que nada, me parece que se podrían cantar canciones del evento este, de esta canción de Hielo y Fuego, que pasaban en el mismo tiempo casi en distintos lugares. Igual todavía falta una gran super pelea que seguramente la veamos en la próxima temporada o en la que sea la última, todavía no se sabe eso. Antes de irme al norte, quiero hablar un poquito de lo que pasó en Meereen. La verdad es que me parece que estuvo muy bien preparado todo esto, muy bien armado. Me parece que tiene todo sentido lo que pasó. Me parece que Daenerys enojada era algo que necesitábamos, porque ella siempre suele enojarse rápido y a tratar de solucionar todo con fuego. Me parece que recién ahora nos damos cuenta para qué está Tyrion, porque tuvo buenos momentos con ella, tuvo momentos en los que él pudo solucionar algunas cosas, también en momentos en los que pudo empeorarlos, pero me parece que él tiene que ser un constante recordatorio de lo que no tiene que ser. Me parece que Daenerys tiende a enojarse rápido y tiende a querer solucionar todo con fuego, y si bien esto lo solucionó con fuego, lo hizo con menos fuego del que hubiese planeado ella. Tyrion está junto a Daenerys para hacerle recordar que no tiene que ser el rey loco, que por algo lo mataron, por algo lo odiaban, y que ella necesita ganarse el respeto de otra manera. Lo único que tuvo que hacer, porque es lo único que tuvo que hacer, fue liberar a los tres dragones, que rompan dos barquitos y se termine todo. Porque vos podés ser malo, podés hacerte el grosso, pero cuando tenés tres dragones enfrente que te matan, porque es imposible que los destruyan. Ahora en estas condiciones me parece que Daenerys es invencible, que hasta tiene un ejército enorme, tiene a los Dothrakis, tiene a los Second Sons, tiene a los Inmaculados, ahora tiene a los Greyjoy. Es como que tiene un ejército enorme y que más todos los que se sumen a su causa va a ser algo posta muy grosso. Me parece que va a ser imposible para Daenerys, salvo que, bueno, haya otras cosas por las cuales pelear, otras personas con las cuales hay que pelear, que sean los White Walkers o que sean personas con alguna otra posibilidad que no quiero spoilear, pero me parece que mientras que Daenerys tenga sus dragones en su poder, no hay manera de que nadie le gane, porque antes no le daban pelota y no le hacían caso, pero ahora, ya que Drogon le haga caso y sea ella con sus tres dragones y todo su ejército de miles y miles de personas. La charla entre Yara, Theon, Daenerys y Tyrion me pareció excelente. A Daenerys le gusta todo esto de mujeres a cargo, le gusta que hagan lo que ella quiere y fue fácil para ella convencer a Yara de que haga lo que ella quiere. Me parece que Yara es honesta, no es cualquier otro tipo de jugador en Game of Thrones. Me parece que si Daenerys le dice que cambien su forma de ser y ella dice que sí, lo van a hacer. Me gustó que busque constantemente Daenerys el consejo en Tyrion, que busque las miradas de él de aceptación. Me gustó también que se crucen esas miradas entre Yara y Daenerys. La verdad es que me gusta muchísimo todo lo que pueden hacer de acá. No voy a empezar con el shipeo. Me parece que las dos van para caminos diferentes. Yo creo que si Daenerys hoy baja, va a ser demasiado fácil, me parece, conquistar los Siete Reinos, porque me parece que a la gente del norte no le interesa quién gobierne. Me parece que a gente de Pyke ahora tampoco le interesa quién gobierne. Y que los únicos que quizás podrían enfrentarse son los Lannister, y son bastante pocos, es como que no hay muchos. Así que no sé muy bien cómo va a seguir todo esto, pero me parece
que si Daenerys quisiese hoy bajar, sería como hiper fácil. Me parece que hoy la pelea no está ahí abajo, sino que está bien en el norte, pero me parece que Daenerys podría ser la reina tranquilamente de los Siete Reinos y que no sería muy difícil tomar el poder. Me parece que estaría bueno que ya lo próximo que veamos de Daenerys sea ella regresando a casa y que se vaya de Meereen para siempre. Estaría bueno que ya sea el momento de volver y que veamos la última escena de ella volviendo a Westeros y estaría muy bueno. La verdad es que me gustaría que termine así y ya para la nueva temporada estar como pendientes de su regreso. Pero bueno, nos vamos al norte, a la batalla de los bastardos. El primer encuentro entre Jon y Ramsay me pareció excelente. Los silencios, la tensión, las miradas, fue como todo perfecto. Luego de eso nos vamos a la pelea. Me parece que describir la pelea no tiene mucho sentido. Me parece que podríamos hablar ya del final, de todo lo que pasó al final, de cómo se resolvió todo. Lo primero que hay que decir es que Sansa tenía razón en todo. Ramsay iba a hacer salir a su hermano, Ramsay iba a matar a su otro hermano y Ramsay iba a hacer todo lo que nadie pensaba que iba a hacer. Todo lo que se planeó en un momento no tenía sentido porque cuando llegó ese momento de la batalla, Ramsay iba ganando siempre. Iba ganando porque tenía hombres, porque hizo que Jon salga y quede solo ahí adelante frente a todo el ejército, hizo que todo el resto del ejército salga como loco, hizo que todo el resto del ejército de él lo rodee. Es como que no había manera de que Ramsay pierda sin obviamente la ayuda de la gente del valle. Entonces seguimos pensando en esto y Sansa tenía razón. Sansa dijo que hay que esperar, no quisieron esperar. Ella esperó, llamó a los del valle, vinieron, salvaron a todos y se terminó la pelea. Me hizo acordar mucho al momento en el que estaban perdiendo con los salvajes y apareció Stannis y rompió la fila de los salvajes. Ahora me pareció bastante parecido que cuando estaban perdiendo, súper rodeados, aparecieron toda la gente del valle y empezó a romper las filas de manera increíble. La toma de arriba es como excelente, obviamente eso está todo hecho como computadora, pero me parece muy genial. La verdad es que me pareció filmada del carajo. Tenemos esta toma de Jon parado frente al ejército viniendo, casi en silencio, con musiquita de fondo, súper emotivo. Fue fantástico, los momentos en cámara lenta, ese plano secuencia de, no sé, 5 minutos en el que Jon está perdido en medio de la batalla. Seguramente alguien haga un GIF de Jon Travolta perdido en la batalla. Espero que alguien lo haga porque yo no sé hacerlo si no lo haría. Obviamente creo que Hardhome estaba muy bien, pero igual siempre me pareció que la mejor pelea que vi yo, por lo menos, fue la guerra final en la última temporada de Spartacus, en el último capítulo de Spartacus. Pero esta fue tremenda, fuera de juego fue tremenda, estuvo bien filmada. Las coreografías estuvieron geniales, los momentos estuvieron excelentes, la tensión estuvo fantástica. Cuando Jon está tratando de respirar, nosotros seguramente nos sentíamos todos igual, tratando de sacar un poquito de aire de ahí porque nos estábamos muriendo. Yo estaba parado frente a la tele mirando, fue en serio, fue tremendo. No me gusta que esté Littlefinger por ahí, la verdad es que me parece que él podría como traerle malos pensamientos a Sansa. Me parece que no va a estar muy contento con Jon. Yo creo que igual no tendría que haber problema entre los hermanos. Me parece que esas últimas miradas que parecían como de yo te dije o que no se hablen, me parece que no era por eso. Me parece que era porque Sansa quería su venganza. Esa mirada que le da cuando lo está cagando a piñas a Ramsay, me parece que no es una de qué haces indignada. Me parece que es déjame que yo termine. Y lo hizo. Sansa tuvo su venganza, Jon tuvo su victoria. Me parece que si tienen que elegir, yo creo que van a elegir a Jon como líder. Igual me gustaría muchísimo, muchísimo que se quede Sansa a cargo de Winterfell. Me parece que Sansa, no sé si se acuerdan, pero ella no era muy Stark cuando se fue. Era como que ella soñaba con ir al Desembarco del Rey, casarse con un rey y quedarse a vivir ahí. Me parece que la Sansa que volvió ahora, muchos años más tarde, es totalmente diferente. Es una Sansa que es una Stark, es muy parecida a su padre en cuanto a pensar, en cuanto a batallas. Me parece que tiene mejores pensamientos que los que tuvo Jon durante la pelea. Me parece que Jon es como más corajudo y como con más ganas de hacer algo sin pensar cómo puede terminar. Me parece que Jon tiene más corazón que Sansa. Me parece
Que eso no es malo tampoco, porque se necesita alguien un poquito más fría y alguien con un poquito más de cerebro que no fuese como ir para el frente constantemente. Me parece que va a estar bueno todo lo que va a pasar en el norte. Bueno, no sé si se quedarán en Winterfell y terminarán todo ahí o seguirán bajando. Yo creo que hay que seguir bajando, recuperar Riverrun y además recuperar todo el tema del honor que perdieron cuando los Freys los traicionaron. Me parece que hay que terminar con los Freys de una vez por todas. Además, me parece que al haber ganado esta guerra, las demás casas del norte que tenían sus dudas se van a sumar a la causa. Todavía queda una cosa bastante importante para resolver en esta temporada, que es todo lo que va a pasar en Desembarco del Rey. Y me parece que vamos a tener muchísimo más de eso en el próximo episodio. Además, me parece que en el avance se ve una charla con los Freys y los Lannister, así que seguramente también haya algo más, quizás no sea lo último que veamos del norte, quizás ahí empiece la venganza de los Stark, quizás tengamos alguna aparición sorpresa, quizás también veamos el regreso de Arya a Westeros, porque aparentemente no hay mucha distancia, en uno o dos capítulos ya puedes viajar, y si estuvo todo el capítulo anterior viajando, por ahí quizás llega para el final de temporada y tenemos un abrazo entre Jon y Sansa y Arya y mucha felicidad. Vamos a tener un poquito más de Bran también. Así que, no sé, la verdad estoy bastante contento con este episodio. Estoy bastante ansioso por ver lo que será el final de temporada la semana que viene. No quiero que termine, pero también quiero que ver el episodio. Así que, si lo vemos es porque se va a terminar. No todo dura para siempre y habrá que esperar otra vez para abril, mayo del año que viene. Pero bueno, si les gustó el video, por favor, compartan, denle like, suscríbanse. Además, me pueden seguir en Twitter. Esas son mis redes sociales. Además, también me pueden comentar abajo lo que quieran. Podemos hablar un poquito del episodio, obviamente con spoilers, porque si entraste acá, viste el episodio. Si no, no sé qué haces acá. Pero bueno, nos vemos la próxima en otro video.